Flamenco. 13 de noviembre, Palacio de Longoria. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia y vuestro calor. Antes de continuar agradeciendo a las entidades y personas que me ayudan a difundir mi obra y a los que colaboran en ella, quiero hacer varias consideraciones. Me llamo Juan Dors y soy músico y autor, o al menos intento serlo. Los procedimientos y metodologías para ser un autor creo que son múltiples. Para centrarnos solo en mi faceta musical, que es lo que fundamentalmente hoy nos reúne aquí a todos, he de decir que mi forma de componer, tanto a nivel de obras originales como de obras ajenas, es bastante exclusiva. No conozco ningún compositor que trabaje así. Sobre esta metodología existe, entre otras cosas, un vídeo que publicó el año pasado el periódico digital elmundo.es. La obra audiovisual que hoy vamos a presentar se llama Flamenco, como todos sabéis. Cabría discutir sobre la oportunidad y justicia de ese título. Y quizá en este evento haya la oportunidad de hacerlo. En cualquier caso, lo importante no es esto ahora, sino señalar un hecho incuestionable hoy en día. Con la apertura de los creadores hacia lo multidisciplinar y también a la fusión dentro de un género, con la asunción del concepto equipo y con la aparición de las nuevas tecnologías, entre otras cosas, lo más frecuente es encontrar obras que, sin dejar de tener un autor esencial, se encaminan cada vez más a ser obras donde predomina una labor de equipo. Equipo, dulce palabra. Y esos equipos son también multidisciplinares. A ellos se dirigen cada día más mis propios vídeos. Y Flamenco, la quinta de mis obras, es un modelo en ese sentido. Quizá Charles Olsen, aquí presente, montador de la obra que se hace hoy pública, verdadero alter ego mío, quiera hablarnos de los múltiples colaboradores del videoclip. Los dibujantes, hay por aquí alguno, no precisamente los que han participado en el videoclip, pero sí gente que sigue esa misma estela y está en ese mismo espíritu de apertura al mundo y de generosidad, pues bueno, yo pienso que estos dibujantes que están aquí hoy representen a mis queridos amigos dibujantes de la Bahía de Cádiz, de Barcelona, de Argentina y de tantos otros sitios. Flamenco, lo mismo que el resto de mis vídeos, y por mucho que pueda sorprender, no es una obra que, al menos por el momento, esté puesta a la venta. No se comercia con ella, solo se exhibe. Así que me parece particularmente simbólico que esta obra se presente en la Fundación de la Sociedad General de Autores Españoles, que se ha volcado conmigo y me ha apoyado en todo momento. Gracias desde el alma a esta institución y a su bello edificio por acogerme y apoyarme. Los agradecimientos han de hacerse también extensivos a todos los colaboradores de mi obra y a los ilustres invitados a presentarla hoy. Hoy nos acompañan
José Tono Martínez. ¿Puedes levantarte un segundo si no te importa? José Tono Martínez, que fue cofundador de la no menos mítica La Luna de Madrid, donde yo tuve la ocasión de colaborar, y que ahora es director de un espacio artístico y creativo en el edificio Centro Centro de Madrid. De Félix Arribas, estás aquí, si quieres levantarte. Gracias. Félix Arribas, batería desde mediados de los años 1960, integrante del grupo instrumental Pequeñiques y colaborador mío en diversas facetas desde hace años, poco más quisiera decir. Su solo nombre es una leyenda. De Charles Olsen, montador de flamenco, entre otras muchas cosas, lo más apropiado decir es que, pese a su todavía relativa juventud, para mí representa el mestizaje. Nacido en Nueva Zelanda, de cultura fundamentalmente anglosajona, decidió un día, un buen día, latinizarse y rodearse de influencias criollas. Lentamente aprendió el español y se unió sentimental y artísticamente a Lilian Payares Campo, poeta y escritora. Juntos fundaron Antena Blue, una empresa audiovisual. Charles, que es un artista polivalente, adora fusionar la palabra sonora o escrita con otras disciplinas artísticas, especialmente el vídeo. Tengo la impresión de que trabajando conmigo en este proyecto que hoy presentamos, descubrió en su lenguaje expresivo unas posibilidades sin límite. Todos ellos resumen de una manera u otra la cultura y la música desde 1960 al año 2000. Y también resumen los 50 años que ahora cumple la canción flamenco de los brincos. No os sorprenda que sea yo mismo, autor, quien modere, y nunca mejor dicho, un acto que no puede ser más que fundamentalmente emocional y ritual. Todo creador no deja jamás de sentarse ante un tribunal. Y en medio de una infinita soledad, no deja de ser jamás juzgado. Gracias. Si me preguntas dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil adivinar que yo soy yo. Ay, 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 ay. Si te preocupa mi porvenir, puede dejar de pensar en ti. Tono, que es la primera persona que va a hablar, pues él representa a través de la revista La Luna y a través de todas esas tribus urbanas de las que tú te supiste rodear, pues representaste un poco la generación de los 80, la movida madrileña, y ahí por supuesto estaba también la música, por supuesto, quizá lo principalmente la música, pero también otras muchas disciplinas. Os dejo con Tono. Tu llamada de hace unas semanas sí fue una llamada, en cierto modo, desde el confín del tiempo, ¿no? De nuestro tiempo pasado, que ya es un tiempo efectivamente lejano. Es decir, y estos datos o estas citas que tú haces pues nos ponen en los muy primeros 80, es decir, hace ya más de 30 años largos algunos, en los cuales empezábamos a hacer cosas desde distintas ópticas. Y desde esa perspectiva de tu llamada y pensando en los viejos tiempos y, por supuesto, visionando flamenco, pero no solamente desde el punto de la música, desde el punto de vista de la música y visionando algunas cosas de tu peripecia, pues te he escrito una semblanza. Las seguridades aparentes. Juan Dors o la diletancia.
En el mundo de la cultura y del arte y en la vida hay creadores de una sola pieza y luego están, y creo, estamos otros, plurales, polimórficos, inasibles. Allí está, refulgiendo, Juan Dors, que es como no estar. En su peripecia, que no carrera, Juan Dors ha creado más de un alter ego y él es su propio heterónimo pessoano, con el que recorre las ciudades, los mundos, las artes, las técnicas y los gustos al modo de un peripatético descubridor de esas conexiones ocultas que se verán reflejadas en sus extrañas producciones artísticas, ya sea en vídeo, en literatura, en la canción a modo de crooner, o ya sea defendiendo los lejanos principios de la tintinología andante, que en pasadas guerras compartimos, allá en los lejanos tiempos de los años 80, cuando él publicó su manifiesto de la línea clara en la revista La Luna de Madrid, fundada por un grupo de amigos hace más de 30 años y de la que primero fui jefe de redacción y luego director. Al pensar en Juan Dors, no puedo aquí hacer sino mías las palabras del elogio al diletante con las que Joseph Campbell prologa El rey y el cadáver del orientalista Heinrich Zimmer. Dice Campbell, entre otras consideraciones, que el acercamiento a los símbolos, al arte, al mito y a la música se ha realizado desde ópticas muy distintas, científicas, históricas, psicológicas, pero que subsiste la dificultad de reducir estas interpretaciones a un sistema predecible. Pues hay algo ilimitable e inabarcable que rodea a los símbolos verdaderos, y ese algo solo es accesible desde la actitud del diletante, de aquel que encuentra placer en la conversación y cercanía estética y mental con los mitos y los símbolos. Y precisamente porque estos están vivos y conservan su fuerza, desafían cualquier intento de sistematización que intente el especialista forense con todo el rigor de su academia. El diletante, al contrario, mediante el uso de un conocimiento preliminar y nunca condicionado, estará siempre dispuesto a dotar de vida a las viejas escrituras y leyendas. Esto es Juan Dors, un rey del remake, un mixer posmoderno, un diletante que nos ofrece nuevas variaciones en los viejos odres, un cultor elegante de lo impredecible, de lo inclasificable. Su manera de estar, la de Juan, y sus vídeos, me recuerda también a Sibald, otro peripatético recorredor de mundos y ciudades, teñidas de nostalgia y de melancolía, donde se nos propone un mundo de seguridades aparentes, inquietantes, desencantada y al tiempo muy libre, donde los protagonistas son capaces de sobrellevar la vida y hasta el descrédito personal, sin ira, con una percepción del dolor no exenta de curiosidad y de divertimento. Encontrar ahora en este vídeo reflejada la actividad de los Urban Sketchers, esa tribu urbana y posmoderna que se reúne para dibujar espacios en todo el mundo, no es una casualidad, ni una complicidad familiar. En el caso de Juan, esa presencia tiene que ver con el nudo cordial de su ejercicio como artista, relacionada igualmente con ese tipo de acciones lúdicas en lugares públicos que hacen los flash movers o con el book crossing y sus sueltas de libros en espacios secretos, donde se encuentran allí con otros libros viajeros y con otros amigos. Todo ello constituye el centro estético y emblemático del diletante y paseante de mundos y reconstructor de historias que es Juan Dors. Termino. Pienso en Juan, en Sibald, en Pessoa y en otros de pareja catadura. Me viene a las mientes un dictum inapelable de don Francisco de Quevedo que me ha acompañado muchos años como una premonición. Muchas veces se suelen perder los hombres por el mismo camino que pensaban remediarse.
Muchísimas gracias, Tony. Piénsalo bien y decídete. No tengo tiempo para verte, pero está mi novia, tú vas a ser, lo digo yo. Ay, 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 ay. Bueno, la verdad es que yo vengo de esa época de tocar con grupos como, por ejemplo, los Silvers, más adelante Pequeniques, y una vez estando en Pequeniques coincidimos con Bravos y Brincos, que éramos los tres enemigos a la hora de hacer galas. Y bueno, para mí Brincos era un grupo, antes de entrar en Pequeniques, yo entré en el grupo en el 67, para mí era un grupo muy casi mítico, porque hacían lo que hacían los Beatles, pero en español. Yo era un bitenómano absoluto. Ya entrando en el tema tuyo, Juan, yo te podré decir que una vez que empecé a colaborar contigo, me quedé muy sorprendido, Juan, cuando aquella mañana en la casa de la tabacalera allí en la Glorita Embajadores, yo llevé el equipo de grabación móvil que tengo, os puse a cada uno vuestro micro, las columnas para que os oyerais y tal, y cuando yo no conocía conocía el tema de Eleanor Rigby, porque incluso Pequeniques hace una versión instrumental del tema este, pero no tu versión. Y cuando te pusiste a hacerla, yo me agarré así fuerte a la mesa. Digo, hostia, ¿qué estoy oyendo? O sea, es un tema de Beatles, sí, pero que te lo haces tuyo. Te lo llevas a tu terreno hasta tal punto de que parece que es un tema tuyo. Y eso me parece muy bien porque el tema no pierde la identidad. Sigue siendo Eleanor Rigby, pero con una identidad absolutamente propia tuya. Has elegido uno de los caminos más difíciles en la interpretación musical, pero para quienes sabemos valorar el trabajo que eso significa, tiene nuestro más absoluto reconocimiento en la labor de tu trabajo en todo lo que haces, Jorge. Los músicos son mi equipo habitual, al que se ha unido Félix Arribas como invitado y Carlos Jiménez en la guitarra española. Los demás pues los conocéis por mis obras anteriores y por mis conciertos. Y yo tengo, ahora mismo tengo dos bandas, una banda que es la que participa en flamenco, y otra banda que es la que con la que hacemos un repertorio de 32 o 33 canciones Beatles, de versiones a las que también yo intento dar la vuelta y aportar algo personal. En esta primera banda que interviene también en flamenco, pues destacamos a Dan Latonda al piano, a Jordi Piñol en la guitarra eléctrica, en Gabriel Palacios, que ha sido el transcriptor de mi partitura y el que ha sido el que ha dirigido en el estudio la pieza, Gabriel Palacios, que toca saxo y trompeta, Diana Valencia, violinista, que lleva trabajando ya varios años conmigo, Donato Goyeneche a la percusión, y bueno, es mi equipo habitual. Después están los Urban Sketchers, que ya he comentado antes que provienen de diferentes lugares, aunque esencialmente son de Cádiz y de Sevilla. Y luego está la colaboración, digamos, exterior, por llamarlo de alguna manera, de Perico Pastor, gran pintor y gran ilustrador de Barcelona, y a Arturo Redondo, que es sevillano,
y que es un ilustrador extraordinario que ha colaborado también con mi hermano Mauricio en sus libros, en los libros Tres Editores, que son libros que reúnen digamos, una especie de visita guiada a un barrio de una ciudad. Son libros sin palabras y ilustrados por una serie de autores como Jorge Arranz, el propio Arturo, bueno, en fin, grandes dibujantes todos. Arturo es el que además hizo la portada del vídeo que habéis podido ver al comienzo del videoclip. Y luego está pues el equipo técnico del que os hablará Charles. Y muchas gracias, Charles, por estar aquí. Tengo una pregunta a mí mismo. ¿Qué hace un neozelandés aquí en España realizando el videoclip flamenco? Bueno, uno de los motivos por venir aquí a España fue la guitarra flamenca. La segunda cosa, la razón para venir aquí a España es la pintura. Estudié Bellas Artes y quería venir aquí y pintar y exponer. Y eso también sale en el videoclip, los Urban Sketches. Y cuando empezamos a rodar con ellos, pensaba, no sé si quiero estar aquí detrás de la cámara o sentado aquí con ellos dibujando. De hecho, yo le hice el ofrecimiento a Charles de que dejara la cámara un momento y aprovechando que hay otras dos cámaras más, pues que se pusiera a dibujar, pero no hubo manera. Muchas gracias a Susana y a Paloma, que, bueno, solo están nosotros, ¿no? Ahora, esta noche, que estaban en la producción y trabajando con la cámara y ayudando con la edición también. Y Juan y Paloma Otero, la actriz, que pasamos muy bien ahí en Cádiz. También... Sí, perdona, Paloma Otero, sí. Que por cierto, pues me gustaría... está ahora mismo en Estados Unidos, pero pues me gustaría enviarle un abrazo virtual porque, bueno, es una pieza clave en el vídeo y es una actriz extraordinaria y acostumbrada a una rapidez. Tenemos que hablar de Alejandro Arias porque es una especie de milagro. Así como Susana Kundik fue un milagro para mí descubrirla como productora ejecutiva, no nos conocíamos, o sea, casi viajó a Cádiz y nos habíamos visto un día antes de viajar. Lo mismo pasó con Alejandro Arias y con Ana, su pareja, porque digamos que se incorporaron ya en el propio, estando ya en Cádiz, se incorporaron al vídeo y desde luego supusieron, sobre todo Alejandro, supuso una ayuda extraordinaria tanto durante el rodaje del vídeo y del making of, como después dando su consejo y su asesoría a Charles, ¿no? a la hora de la edición y esa. O sea que mi respetuoso homenaje a Alejandro. Tenemos aquí a un gran poeta que se llama Eugenio Cobo. Es un reputado flamencólogo. Me gustaría que opinaras, ahora que tú has escuchado la música de este vídeo, si realmente piensas que es justo que se titule flamenco o no tiene nada que ver con el asunto. ¿Qué tiene que ver lo de los brincos con flamenco? Me lo descubrió José Manuel Gamboa, mi compañero, que trabaja aquí en esta casa, por cierto, trabaja en la GAE. Y eso sí que es un reputado flamencólogo, no yo. Y me dijo, no es que sea flamenco, pero tiene acordes que se usan en el flamenco. Sí, unas armonías que son flamencas, dice, y por eso le han llamado flamenco. No es que sea un tema flamenco, sino que coge cosas de flamenco. Con respecto a tu versión, pues lo flamencas más. Claro, lo flamencas. Y encima, pues suena mucho más flamenco con la Bahía de Cádiz, lo cual también es importante. Beatriz Soler.
No he sido urban sketcher hasta que llegué a Cádiz. Un día iba por la calle, por el puerto de Santa María, y me encontré a José María Cortés. Como tengo esta cara dura que tengo, me puse a hablar con ellos y de ahí surgió una amistad. Una amistad estética, por llamarlo así, una afición que luego he compartido con mucha gente. Pues yo no le veo mucha relación entre los dibujantes y el vídeo. Precisamente, igual que hay al principio del vídeo una persecución mía al personaje de Paloma, pues hay una discusión que provoco yo de alguna manera, que es un poco el contrapeso. A mí me gusta crear contrapeso siempre. O sea, si meto un determinado contrapunto en la música o si meto algo, pues luego lo quiero compensar. Si hay unos agudos, pues tiene que haber unos graves al lado muy potentes. Entonces, esa contraposición de la persecución se ve reflejada en la discusión después. Pues esta historia pasional tremenda en Cádiz de dos personas, de un amor imposible entre una joven y un casi viejo, como es mi personaje y como soy yo, pues esto, toda esta cosa absurda, precisamente tiene toda esa cosa pasional y esta cosa de turbulencia que tiene todo, con cierto distanciamiento y también con humor por supuesto, tiene su contrapeso precisamente en la escena clave fundamental, que es los dibujantes. Los dibujantes son sensualmente serenos. Sensualmente serenos. O sea, es la parte que no tiene voz, esa parte precisamente del vídeo es la que no tiene voz, no tiene mi voz, tiene solo interludios, solo cosas que no aparecen para nada en la versión en la canción de los brincos. Y es el momento clave, digamos, que es lo único que puede serenar y dulcificar a esa pareja. Entonces, por eso nos dejamos llevar, vamos viendo, saludando a los dibujantes, vamos viendo sus dibujos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por vuestra solidaridad y vuestro abrazo. Muchas gracias. Yeah.